Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the Hola Kimochitas y Kimochitos, bueno, hoy les traigo un maquillaje con también la paleta de Kawaii Doll y si gustas me puedes acompañar. No sé si hacerlo así o hacerlo de esta manera. Bueno, ustedes me lo dicen en los comentarios, esta vez lo voy a hacer así. Pues estaba utilizando el primer de Otsuo, este el número 01 si no me equivoco, ahí está, 01. Y lo voy a estar aplicando pues en todo el párpado para que las sombras pigmenten bien y pues también me duren a la vez. Entonces el color más como color carne se podría decir. Así que lo voy a estar colocando ahí suavemente. La brocha es la de Color, de las de sandía. Nomás le van poniendo en esta parte de aquí. Más como sellándolo, mejor dicho. Si ven que se va poniendo un poquito más oscurito ahí, en esa parte. Listo, una vez que ya lo tengan eso ahí, ahí van a estar colocando ahora el negro. Voy a agarrar una brocha así, esta de aquí es la de Color también. Y voy a estar colocándolo aquí en la esquina de mi ojo. Como ya tenemos el, pues la cinta, solamente nomás es difuminarlo y no pasarte de aquí. Y encima más o menos del hueso de su ceja. Pues lo mismo van a hacer en esta. Las sombras pigmentan súper bien. El link yo les voy a estar dejando en la cajita de información. Ay. Aquí voy a estar agarrando la sombra marrón que trae la paleta y voy a estar difuminándolo aquí, llevándolo hacia arriba. Y lo van a llevar todo hacia arriba, difuminen despacio y con cuidado, agarren poca sombra y luego apliquen más si es que pues les falta. Ahí pueden seguir aplicando. Y pues, ya sé, este marrón parece, pues tiene otro color la verdad. Uno lo aplica y luego aparece como que otro color, no le siento que sea marrón. Pero cuando tú lo ves en la paleta, pues ahí sí parece marrón. Pero cuando tú lo aplicas, ya no. Bueno, parece un marrón, pero bien oscuro. Ahora regresan con la sombrita negra y le van a dar aquí una difuminada más. Un poquito uniendo las dos sombras. Así que ahí le agarran y la difuminan súper bien. Aquí vienen y con la brocha ya, bueno, ya no han aplicado más negro, solamente le dan una pasadita aquí para que se difumine. Estaré utilizando este corrector de Cezanne para hacer lo que es el, pues, el corte, se podría decir, pero no voy a hacer un corte. Voy a coger una brocha así y voy a estar tomando corrector. Disculpen la bulla de mi hijo, pero pues ahorita estoy grabando en la tarde y pues ya está despierto. Así que voy a estar colocando aquí lo que es el corrector en todo el párpado. Más o menos seguían donde aquí ven que se les hunde ya de por sí, ahí se les hunde. Si hacen así van a ver que tienen esa marca. Así que ahí nomás le van a estar poniendo lo que es el corrector. Hasta más o menos aquí. Hasta ahí más o menos.
Así que tratan de difuminar bonito por aquí. Y listo, así. En el otro lado también vamos a hacer lo mismo. Una vez que ya tenemos así nuestro, pues el corrector, regresan con su brochita, la negrita, la que estaban poniendo aquí, negro, y vuelven a colocar un poquito más, pero tratando de difuminar en esta parte de aquí. Ahora sí, lo que voy a hacer es quitar esta raya que ven aquí, porque si no después se hace feo si lo ponemos nomás encima. Y ahora voy a estar colocando la sombra que es plateada de la paleta, que está hermosa. Pareciera como que es glitter, pero es una sombra. Está realmente está hermosa. Y ahí ven, así quedaría. Esto es como que no es un maquillaje, o sea, digamos, sí bien difuminado, pero no tan al extremo así bien que digamos, pues, wow, ese maquillaje sí tienes que tener un pulso, pues así, un pulso súper, 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 súper bueno para poder hacerte. No, solamente es más tratar de difuminar bien este maquillaje. Así que nomás ahora pues lo único que me voy a enfocar en hacer es poner la sombra, que está bien aquí. Ya quedaría así el maquillaje. Oye, se me cayó una pestaña. Ahora, si ustedes gustan pueden hacer su delineado o pueden dejarlo así. Yo en este caso pues voy a dejarlo así. La verdad, pues yo creo que no necesita. Y bueno, ahora sí me voy a poner las pestañas. Voy a estar utilizando las pestañas Tokio de Beauty Kimochi. Uy, estaba al revés. Ya. De Beauty Kimochi, chicas, es la Tokio. Ahí está. Es así. El pegamento que uso mayormente siempre es este de aquí. Hasta aquí de Hello Kitty. Oh, bueno, hay otra que también uso que es coreana, que también me gusta. Pero se me acabó. Pero esta de aquí voy a estar utilizando ahora. Estaré tomando la máscara Pupa para estar poniéndome aquí antes de ponerme las pestañas postizas. Enchino las pestañas, no me rizo las pestañas porque luego se me es complicado, es muy complicado ponerse las pestañas postizas. Así que si les pasa eso, y es porque se rizan las pestañas antes. Así que yo voy a estar agarrando pues la pestaña ya. El pegamento más o menos haya secado. Ahí sí ya se lo van colocando las pestañas. Tengo mi pincita. Ahí me la voy a poner aquí. Ahí. Aguante, me la puse muy cerca. Ahí está. Ahora sí. Ok. Voy a estar echándome este primer de O2O que les recomiendo muchísimo, chicas. De verdad que si lo compran lo van a amar. Tu piel quedaría así, bien, se queda bien como sedita, se podría decir, se queda bien bonita la piel. Voy a estar utilizando hoy día la base de Revlon, no sé si se diga así. Voy a utilizar esta y pues una esponja, la de O2O. Así que voy a solo estar poniendo en estas zonas. No me voy a enfocar mucho en poner lo que es en las ojeras, porque las que tenemos muchos pliegues en las ojeras, pues si nos ponemos base ahí y luego encima del corrector, luego nos hacemos que se nos craquele. No, bueno, se nos ponga como, ay, ¿cómo les digo? Más líneas, se nos hacen más líneas. Así que solamente me enfoco en poner todo la parte de la nariz hasta por aquí, pero lo de las ojeras lo trato de dejar libre para que así al momento ya solamente vaya un producto, o sea, lo que es el polvo y el corrector. Que voy a estar utilizando esta paletita de O2O y hoy día pues esta vez no voy a estar cogiendo el color blanco, voy a estar cogiendo este color. Así que vamos a agarrar este de aquí, este. Bueno, luego nomás, ahora sí a difuminar todo lo que es el corrector, chicas. Puede ser con brocha o puede ser con una esponja. El contorno voy a estar haciendo un poco con esto, así nomás, solo en estos lados. Aquí y aquí.
con el de Otsu, que trae el producto aquí adentro en la tapa, que es este. Y con este es el aplicador. Es bien interesante, la verdad es que sí me gusta mucho este color también. Es el número 03. Brocha, porque es más, bueno, es más fácil. Así que con brochita nomás. Listo, ya me talqué todo. Ahora sí voy a estar poniendo el siguiente color. Este, la sombra, la marrón. Y voy a estar colocándolo aquí. Bueno, esta sombra marrón parece más guinda, yo la veo guinda. Con una brocha más pequeñita, lo que voy a hacer es colocarlo aquí al final. Que aquí también otro. Ahora voy a estar utilizando, chicas, un poquito de lo que es iluminador para poner en la parte del lagrimal. Ahora, si no es necesario, pues para ustedes no quieren, pues lo pueden dejar así nomás. Y bueno, pues así ya quedaría el maquillaje. Ahí estaba pensando ponerme este labial de Revolution o este de aquí de Otsuo, que es un rojo, pues digamos un rojo bonito, pues bien oscuro, yo creo, oscuro, oscuro, un rojo guinda. Aquí tiene mate. Lo que me gusta bastante es que aquí tiene un, pues en la parte de aquí, un labial normal. Y lo que es en la parte de aquí es un labial, pues mate. Vean. Y está súper bonito. Y aparte que huele rico. Así se miraría con el labial rojito. Yo creo que se mira muy bien. Pero en caso pues no les guste, pueden agarrar este color de aquí. Así que kimochitas, este sería otro look con la paleta de Paola. Espero que sí les haya gustado. A mí sí me encantó. Si son nuevas, no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse al canal para no perderse ningún videito. Y no se olviden también activar sus notificaciones para que así YouTube les avise cada que yo suba un video. Conmigo, kimochitos, ya nos vemos hasta un próximo video. ¡Chao! I'll take you.